Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring. Y estoy muy emocionado porque, claro, vosotros lo estáis viendo en el tiempo normal, que lo veis siempre, pero es que hemos tenido un parón, porque Vierus se nos fue a Irlanda esta vez una semanita y llevamos casi 2 semanas sin jugar, y con lo cual tengo muchas, muchas ganas. Pero claro, por supuesto, para poder jugar, como sabéis, a Elden Ring, necesito a mi compañero Vieru, así que voy a invocarlo como siempre. Vieru aparece. Míralo, por ahí estaba. Por ahí estaba. Los más avispados te habrán visto dar saltos, porque te estaba viendo yo. Pero no era muy difícil tampoco. No. Vieru, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me has echado de menos? Mucho. Y a ti también. Te quiero. Bueno, vamos allá, dejémonos de tonterías. Somos gente dura, somos los Kings. No estamos para sentimientos. Así que vamos a prepararnos. Ponemos el hood otra vez, venga, y ahora sí. ¿Dónde vamos hoy? Cuéntame, Vieru, cuéntame. Hoy vamos a ir a lo más profundo de la ciudad. ¿Sí? A las cloacas. ¿A las cloacas? ¿Y qué hay en las cloacas? Un jefe. Pues venga, vamos a las cloacas. Vamos. Me encanta porque es que le quitas la epicidad, hostia. Venga, vamos allá. Vale, aquí a la izquierda. Aquí vale. Hay un tío, ¿eh? Ah, me acuerdo de esta zona. Esto ya estuvimos por aquí, así que... Vamos a bajar. Vale. Y hay que buscar un pozo. Un pozo, venga. Todos lo cargamos, ¿no? ¡Eh! Pues... ha aparecido por ahí como... ¿cuál? Venga, hombre. Déjale en paz. Aquí hay algo. Vale, bien. El pozo. Ahí está el pozo. Míralo. Pero no vamos a ir aún porque he visto una puerta. Ahí. Mira, ahora estoy jugando porque también estoy jugando al Dead Space y ahora voy con los botones también, otra vez raros, ¿ves? Voy con los botones cambiados. Creo que me suele pasar. Aquí hay una puerta. Y alguien que nos dispara. Aquí no sé qué hay. Vamos a mirar. Salimos al fanalet. Venga. Aquí habrá alguna trampa, ¿eh? ¿Qué habrá aquí? ¿Y se puede volver a subir? No. Ay, vale. ¡Ay! ¿Qué? Vale, este no cuenta como jefe, pero vamos a... ¡hombre! Va a explotar. ¡Wow! Nos la ha liado, ¿eh? Ya casi está, ¿eh? De nuestros superataques. ¡Hala! Se fue. ¡Bien! Se fue. Mira, semilla dorada. Hostia, mira, pues ha estado bien, ¿eh? Ha estado muy bien hacerlo, ¿eh? Mira, piedra de forja 6. Vale. A ver cómo salimos ahora de aquí. Hay con puertas. Mira, se ha vuelto loco este árbol. La al baile. Y hace mucho viento aquí, ¿eh? Cuidado, es que hace mucho viento. No, yo creo que podemos volver a subir, ¿no? ¿Por ahí o qué? Ah, no, no, no. A ver, quizá por aquí. Ahora, si no, no le damos teleport, ¿eh? Tampoco nos vayamos a mirar, sí, pero aquí en la puerta. Aquí. Y claro, está lleno de caminos esto. Y aquí hay algo también. La realidad. Mira, cuidado, un caballero, Vieru. Ah, no lo había visto. Dale ahí. Ahí. Fuera, puerco. Vamos a ver por aquí o qué. Ah, mira, creo ya que está. Esto no sirve para ir a las cloacas. Mira. Hola, eso que hay en la pared es una mano, ¿no? Es una mano. Pero que sí. Pero igualmente yo no iría por aquí porque creo que por estas escaleras se va el pod. Ah, ya lo hemos activado.
Vale, pues ¿dónde vamos, Vero? Yo miraría por estas escaleras. Sí, sí, te sigo. Y si estamos donde el pozo, pues bien. No estamos donde el pozo, pero hay una gracia. Y un enemigo. Bueno, pues vamos, ¿no? ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién es este señor? El demonio de Fizz. Ah, mira, es verdad. Como el de Aries, ¿no? Sí, este es un jefe, este era pero... un jefe que hicimos ya. Ha dado la máscara. ¿Máscara? A ver. ¡Hola! ¿Cómo? ¡Qué guapa es, ¿no? Mira esta que tengo, no sé de dónde la he sacado. Esta es otra. ¡Hola! Hostia, esta tiene su punto, pero lo otro molaba mucho. Te queda súper bien. Es como bien. El demonio de la fundición, un poco. Te queda guapo, es verdad. No me hables de él, por favor. Sabes que no me trae muy malos recuerdos. ¡Hola! ¡Hostia! Casco de Lionel. Armadura de Lionel, qué divertida. ¿Sabes cuál es, no? Que sea como el caballero de la cebolla, ¿no? Aquí. Un poco. ¡Hola! Es genial, tío. ¿Me la pongo? Vale. Tío, yo estoy gordo. Pero no vas a rodar, ¿eh? Ah, claro. Claro, claro, estaremos en lo de siempre, ¿no? Pero es muy divertida, ¿eh? A ver, ahora probar un momento. Voy a activar la ¿dónde está? A ver. Por favor, es divertidísimo. Ah, no, rueda, rueda. Es como la de Catarino. Es muy divertida esta, tío. Yo la quiero. Me encanta. Me encanta. A ver, ¿dónde estaba la mía? Aquí. Venga, ya está. Voy a descansar. Vale. Subir de nivel, nada, ¿no? ¿Cómo estaba aquí? Que no me acuerdo, claro. Es que... ¡Hala, qué va! Oh, tenemos almas, yo también. Así que puedo, ¿no? Claro. Hostia. ¿Qué subo, tío? La mente, la mente. Creo que la mente ahora ya, ¿eh? Lo mío. Sí, sí, aunque sí. El aguante, a lo mejor puedo llevarse un que armaduras también. Estoy entre las dos cosas. Pero creo que primero voy a subirme a 25 la mente. Vale, sí. ¿Te parece bien? Vale, vámonos. Pues vamos a mirar aquí abajo a ver qué hay. Va, venga, te sigo. O sea, no aquí. Oh. Ya, aquí. ya, pero por aquí, ¿no? Sí. A ver, no es por el pozo, pero diría que llevará las cloacas. Mira, la mar... pero no la había matado. No entiendo nada. Pero hemos descansado. Ah, claro, coño. Claro, claro. Mira, es por aquí, yo creo, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hostia! No ha muerto de un golpe. No. Aquí nos caerá alguna mano, ¿eh? No parece. No. No, no. No hay nada más. Nada. Al otro lado había camino. Venga, vamos. Bueno, al final, estamos pillando cosas, o sea que también es bueno. ¿No? Digo yo, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué hay aquí. Corrónico. Esto sí que podría ser donde el pozo. Vamos a mirar, sí. Claro que sí. Hay una mano aquí. Hay que perder. A ver aquí qué hay. Ahora es el otro lado, creo. En el otro lado. Vamos a ver. Hay una rata. Ah, no, mira, son estos. ¿Qué es esto? Uy, esto no sé si yo sí. ¿Vale la pena matarlo o qué? ¿Qué hacemos? No podrá hacernos nada. Ah, debería estar sentada, pero no estaba bien puesta. Bajamos aquí, ¿no? Sí. La peste a trampa. Sí, esto no es para ir a la cloaca. Daga de acero. A ver si esto es el camino este por aquí, ¿no? Vale. No se puede subir, creo. Vale, pues nos vamos. Hostia. Ah, mira. A
lo mejor aquí salimos al pozo otra vez, ¿no? Ahora. Más o menos, sí. Mira, ven. Bien. Y aquí abajo, mira, tírate aquí. Ok, sí, vale. Vale, ¿bajamos? Ahora sí. ¿Esto está vivo? No, podemos bajar. Ah, mira, 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 es justo ese lado, bien. Ah, genial. ¿Ves? Esto no se puede abrir, ¿no? ¿Qué? No. No, no se puede. Se puede abrir esta. Esta sí, ¿no? Vale. ¿Por qué tarda tanto? No sé, le dan rollo, ¿eh? Le da misterio. Wow. Por la escalera. Venga, seguimos. Esta zona es de nuestro nivel, creo. Vale, guay. O un poco más, quizá, no lo sé. Pero yo la hice en este punto y fui bien. Hombre, ¿quiebra alguna pared? No creo. No. Joder, esto se está poniendo oscuro. Aquí hay un camino. El camino no sé. Pero es puerta esto, ¿no? Cuidado, que viene. Está alguien. Cerrado. Viene alguien. Estas son más fuertes, ¿eh? Sí, ya se nota. Está bien. Voy a por la. Ay, coño, se lo tenía encendido. Bien, bien. Cuidado, está viva. Vale, hemos llegado. Abro, Abre. ¿Qué nos encontraremos? Qué rollo, más guapo el de las puertas, de verdad, me encanta. Subsuelo de los marginados, joder, vaya nombre. Vale, a ver si veo alguna gracia por aquí cerca. Ah, sí, por aquí está. Uy, mira, la gracia. Mira quién hay aquí, bien, ya. Hostia, ¿visto el bicho ese? Sí, vamos a tener que matarlo. Cerca está la gracia. Vale, pues vamos a por el primero. Hay escaleras, Y si salto, ya está, ¿no? Vale, sí. Sí, sí, estos ya están fuertes, ¿eh? Son muy fuertes los augurios. O sea, es una zona de nivel alto y estos enemigos ya de por sí son fuertes. Hala, tu casa. ¿Sigue vivo? No. Me gusta. Vale, en esa puerta está la gracia. ¿En esta? No, aquí. Pero solo lo vamos a activar para que. Mira, si hay algo aquí, un momento, perdona. Solo lo activamos, ¿eh? Para que no reaparezca. Y bueno, no, deberíamos descansar porque. Sí. Solo reaparece el que la activa y en esta zona seguramente muramos. Ya, vale. Pues vamos a descansar, tú. Bien. Ahora volverá a aparecer este, supongo, ¿no? Sí, pero no sé si nos ve. Mira, aunque había punto de control aquí, ¿eh? Si moríamos. No, no, ese es otro. Vale, ese está ya nos ve, ¿eh? Pues este. No, no nos ve, genial. Por este lado no, es un atajo esto. Vale, pues vamos a por el siguiente. Hay dos, ¿eh? Antes de bajar por ningún sitio vamos a matarlos. ¿No? Le puedes hacer backstab, creo. Pues no. Qué bien. Queda otro. Bien. Y bien. Perfecto. Genial. Creo que si bajamos por aquí damos una vuelta. Lo que tú pero digas. Yo bajaría a ver qué hay. Vamos, claro. O sea, no es por aquí el camino principal. Cuidado. Esto es como la zona esa del Dark Souls. Ay. Ay, no, que me he equivocado. No quería usarlo para la rata, pobre.
Mira, por los conservantes. Hay más ratas. Para Malenia. Ah, para Malenia, ¿no? Por si acaso. Nos sale lo de extrajes. ¿Esa estaba viva? Para que huelen. Sí, estaba viva, tío. Vale, vamos a ver. ¡Oh! Cuidado. Corre. Nos hemos salvado, nos hemos salvado. Hay muchas, Espera, antes de ir por ahí. Quitamos vida. Ven aquí, tío. Ven. No vale la pena, ¿verdad? Aquí hay un túnel. Vamos a ver qué hay. Vale. Babosas. Babosas. Buah. Vamos, pasamos de ella rápido, bien. Sí, también. ¡No! ¡Uf! No me he caído. Bien. Es una trampa, cuidado, Vale, he saltado. Yo no he saltado, pero he pasado por el lado, tío. Por aquí sigue esto, ¿Dónde está? Quizás si crees el camino principal. No sé. Otra vez casi la lío. Me cago, Es que hay agujeros, tío. Sí. Hay que con cuidado donde pisamos, Esto baja por aquí. Yo iría por aquí. Venga, te sigo. Porque creo que este es el camino principal y nos falta explorar una cosa. Ah, bueno, mueren rápido. Sí. A ver, los voy a ser matado. Mira, aquí hay algo. Hígado resecado. Pues muy bien. Vale. Cuidado que no haya un agujero por ahí. Pues vamos a ir por aquí. Hostia, mira quién hay. Este es aún más fuerte, creo. Madre mía. A nosotros. ¿Qué vieron? A nosotros. ¡Hay otro! ¡Y hay dos más! ¿Dos más? Que va a caer. Que va a caer otro. Vale, tengo una idea. Daño en área. Me encargo de este. Voy a morir, no lo sé. Vale, ya voy. ¿Uno muerto? Vale, ya lo tienes. Toma ya. Toma ya, chaval. Son fuertes estos. Joder, si son fuertes. Es que eran tres, tío. Eran tres. Iban cayendo uno detrás del otro. Hostia. Ah, mira, ya es el atajo, ¿vieron? Sí. Aquí está la gracia ahora. El problema es que si descansamos, mierda. Vale, no vamos a descansar. No, claro, lo que pasa es que si nos matan, bueno, ahora ya, pues podremos ir por aquí rápido. Ah, ¿no? ¿Esto es el atajo? ¿O no era? Ah, pues no es. Vale, esto nos ha ido muy bien, vale, sí. Vuelve un momento conmigo. Ah, pues no era, pensaba que era ese atajo. Esto es el atajo, esta puerta. Ah. Vale, genial. Este es el camino principal, ¿vale? ¿Este? O sea, esa sala de ahí. Ah, vale. Nos hemos ahorrado de hacer la zona de la cloaca, que es como un laberinto. Así que ahora vamos a hacer la zona como que es opcional. ¿Quieres que descansemos o no? No. La verdad, es que si no es un coñazo. ¿No hay una runa? Por aquí creo que sí. Ah, en las escaleras. Creo que si me tiro no muero. Está guapa esta zona, ¿eh? Además los enemigos son mucho más desafiantes, ¿eh? ¡Hostia! Esto me recuerda... cuidado, cómo hacer hemorragia, tío. Vale, no vamos a ir hacia adelante de momento. Vale. Vamos a bajar aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, creo que es por aquí. No, hay que ir hacia adelante. ¿Cómo se llama la zona esa del Dark Souls 1? Joder, que era tan... Las profundidades. Sí.
Vale, yo voy a por este que acaba de aparecer. ¿Te ayudo? Pues estoy un poco lío, mierda. Vale, bien. Vale. Ahora sí que nos seguiremos hacia adelante. Uh-huh. Porque por ahí es otro camino. Vamos a bajar aquí. Te vamos a caer aquí, ¿no? ¿Hay uno escondido aquí? Hay uno aquí, sí. Vale. Lo vi en la pared, tío. Se le veía. Vale, ahí hay otro. Ya viene. Ah, tiene flechas. Voy a por él. ¿Es tú? Sí. A ver aquí. Aquí hay otro. No, espera, tiene que se me complica, vale. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Ven aquí si puedes. Venga, voy a cargar este si puedo. Va por ti. Te cae, ¿no? Oh, cabrón. Que viene, que viene. Vete. Vale, bien. No te caigas. No. Vale. Ven por aquí. Ay, mira, hay otro. Están enganchados en todos lados. A este sí le puedes disparar. A este sí me lo cargaré. No hace falta que apuntes, mira, fíjalo. Sí, vale. No hace falta que apuntes, mira, no apuntes. Es igual. Es que a mí me gusta apuntar. Vale. Voy a pillar eso que había ahí. Hostia, están en todas partes, ¿eh? ¿Vieron? Sí. Míralo, ahí hay otro. Si le doy también se caerá. Ese no va a venir, ¿eh? Pero como quieras. Sí. Bueno. ¡Oh! Me han engañado. Me han emboscado. Me han emboscado. Pero bueno, ¿qué? ¡Casa, cerdo! Venga. Vale, bien. Ahora sí, va. Vámonos. Es por aquí abajo para el camino secreto, pero quiero ver qué hay aquí delante. Mm. Que no me acuerdo. A ver, voy a pillar esto. Piedra de forja 7. ¿La has pillado tú? Sí, sí. ¿Qué es? Míralo. Guau. Bien, todo tuyo. Vale, es para un atajo también. Yo creo que también lleva al inicio. Correcto. Sí, esto es el inicio también. El inicio, ¿verdad? Bien. Sí, sí, sí. Vale, pues buena, todo. Y por aquí no hay nada más. Bueno, déjame mirar si hay algo aquí escondido o algo. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada, ¿no? No. Vale, muy bien. Vamos. Vale, vamos a bajar. Hay una langosta ahí abajo. Ay, no, tío, eso sí que no. No vamos a matarla, vamos a ir muy rápido y nos vamos a ir. ¿Escucho? ¿Si hubiera una gracia? No. No es una gracia. Aquí no hay. Olo, mírala. Bueno, vamos a ir aquí a la derecha cuando bajemos. En cuanto bajemos a la derecha, ¿eh? Vale. Sí. ¿Cómo bajamos? Supongo que habrá. Es buena que pregunta, tirar, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que me tiro. Espera, 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 espera. Ah, mira, 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 mira. ¿Será en eso? Lo has tirado, vale. Puedes tirarte. ¿Se sobrevive? Sí. Voy. ¿Entra en este tubo? Sí, para que no nos vea, ¿no? Vamos a ir hacia allí, sígueme. Vamos, vamos. Sí, hostia, pasando de todo, luego ya venimos. Corre, corre. Vale. Por aquí, sí. Ya no nos puede seguir aquí. Mira, una gracia, bien. Vale, genial. Ya está, por eso hemos venido aquí, porque aquí hay un jefe. Qué bien. Luego miramos la zona de la langosta. Sí, claro, claro. Porque debería haber algún objeto. Habrá alguna cosa, ¿no? Y como total hemos descansado, pues ya está. Vale. ¿Por aquí es? Vamos aquí. Sí, creo. ¿O aquí es el boss? Ah, vale, está cerrado todavía, claro. Ah, pero se puede ir por aquí. Vale. Esta voy a dejar que la resuelvas tú, ¿vale? Ah, vale, me comentaste algo que tenía como su misterio, ¿no? Sí, esta mola mucho. Yo te ayudo a matar a los enemigos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué son? Ah, vale.
Ya son fuertes, ¿eh? Aquí hay otro. Vale. Vale. Venga, a ver qué es esto. Raro. Vale. Seguimos. Ve tú delante. Ah, bueno. Hostia. Vale, vamos primero a ver esto. Con Valaria espectral. Vale. Vale, ahí necesitamos tu arco. Sí, ahora voy. Voy por él. Al principio le he dado ya, ¿no? Sí, pero tiro. Vale, sí. Cuidado, un inmolado. Vaya, vaya, varios. Te ha dado, ¿no? Bien. No, no me ha dado. A ver qué hay aquí. A ver esto. Nada más. Ah, es una estatua. Cuidado aquí. Ahora voy, Vamos a mirar primero aquí. Cuidado. Ya está, hay que subir con esta plataforma. Vale, no subas, no subas, vale. ¿No subo aún? Sí, se soluciona así, vale. ¿Era eso solo? Sí, vamos a seguir, ¿vale? Para ver qué pasa. ¿Pero sabes por qué lo he adivinado? ¿Por qué? ¿Te lo digo también? ¿Por qué? Porque me acordaba, porque el otro día estuve viendo el capítulo en el que me lo enseñas por primera vez cómo aprovechabas esto. Me dijiste, te voy a dar una lección de vida o algo así. Y era esto de subirte en la plataforma esa, o sea... No debí enseñártelo. Porque sería mucho más divertida esta mazmorra si no supieras eso. Porque ya verás qué pasa. Venga, fuera. Perdón. Muere. Vale. Seguimos por aquí aún, ¿eh? No nos vamos allí, ¿eh? Sí, sí. Vale. No, porque quiero que veas qué pasa con la mazmorra. Ah, vale, vale. Vamos a tirarnos aquí ahora. Espera, espera. Sí. Vale. ¿Tiramos aquí? Otra vez. Ahí salen los dos. Ya casi me envenenan, ¿eh? Vale. A ver. Vamos por aquí. Por ahí. Vale, un momento. Pues no sé si es por aquí o por el otro lado, déjame ver. ¿Y yo? Vamos a mirar primero. No, es por el otro lado. ¿No hay nada ahí? No, es como la sala del jefe vacío. Vale. No, esos están los que hemos matado aquí ya está, antes. Aquí ya está, ya. Ya está, hemos de subir ahora por arriba. Y ya está todo hecho. Vale. Pues vamos arriba, ¿no? Sí. De tres, ¿eh? Bien, ¿vale? Para que no. ¿Sí? Una. Sí. Dos, tres. Bien. Te he dicho. Espérate, que ahora subo. Ahora aquí. ¿Puedes? Sí. Pues bueno, esta mazmorra tiene. Uy, espérate, que tengo que subir. Sí, sí. No sube. A ver si subo yo, espérate. Quédate. Bien, te he dicho espérate ahí. Ah, vale, pensé que decías que bajara. Vale, me subo. Vale. Vale. Pues esta mazmorra tiene varias fases. Sí. ¿No? Y vas dando vueltas todo el rato. Buah. Hasta que te das cuenta de que cada ronda en realidad es distinta. O sea, no es cada vez la misma. Hay pequeños cambios. Hostia.
Bueno, pues eso lo hemos hecho bien, ¿no? Sí, sí. Venga, ahora gárgolas amistosas. Es como las odio, ¿eh? Tu casa ya, hombre. Venga. Bajar. Vale. Ah, bueno, vale, sí. Esto es para... Sí, para pasarte la mazmorra. Y ya está. Ah, amigo. Ya se ha abierto la puerta, ¿no? Sí. Y ahora, si vamos aquí, estará el boss. Muy bien. A ver qué boss habrá, ¿no? No esperes mucho. Ya. Es este... Habrá los este que no hemos es. Hecho algunos, seguro. Si lo hemos hecho, seguro que más de una no, vez. No lo hemos hecho, pero... ¿No? Creo que es único este. ¿Ah? O quizá no. Sí, sí. No lo habíamos hecho este, no. No, pero es muy normal. Uf, de la puerta. Ah, ya no tiene perros. Dale ahí. Hala, perdón. Se acabó. Uno más. Exaltación del Señor de la Sangre. Exaltación del Señor de la Sangre, sí. Esgar se llama. Las hemorragias aumentan tu daño. Vale, no vamos a salir por aquí. Claro, claro. Vamos a salir andando. Claro, para seguir por donde. La zona que nos faltaba por mirar, ¿no? De las langostas. Sí, sí. Vamos a. Eso sí. Y antes de ir donde las langostas. ¿Eh? Vamos a subir de nivel. Correcto. Que deberíamos poder. No sé si podré subir yo, ¿eh? Porque ya me faltan muchos, ¿eh? Ah, pues sí, poder. Mira. Pues venga. Genial. Vale. Pues aquí es donde estaba la langosta. Sí. Y aquí hay un ascensor que no sé dónde lleva. Ah, amigo. ¿Vamos a probarlo? Sí. Ah, no te tires aquí porque no hay nada. Eso sí que me acuerdo. Vale. Sí, por este pasillo, ¿no quieres decir tú? Sí. ¿Eh? Aquí no me acuerdo si hay algo importante o no. Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? No, esto no. ¿Qué coño? ¿Qué nos dicen? Una mierda nos dicen. Pensaba que eran esos. No. ¿Fuimos por aquí bien? Sí. ¿Por el buen camino? Sí, aquí no sé si hay algo, en verdad, pero... Se oye como ruido, ¿no? De... Ah, estos no son muy fuertes, ¿eh? Por ahora, una palanca, tío. Dale, activo, ¿eh? Sí, a ver qué hace. ¿Ha vuelto a aparecer? Sí, porque es un fantasma. Ah, claro. Ah, mira, es un atajo, lo va a ser, o algo. ¡Otro atajo! ¡Ah, ¡Oh, el augurio! Tío, está ahí un atajo en esta zona, ¿eh? Va, es el atajo para salir. Vale, ¿eras tú? Volvemos. Claro. Porque hay que ver las langostas. Sí, ¿eh? Tú quieres verlas, ¿eh? No, es que creo que hay algo. Es ahí. Que es por ahí. Vale, ahora aquí habrá estos dos, ¿no? Aquí dos abajo. Yo voy a ir por este, si quieres. Venga. Muerto. Vale, uno. Vale. Vámonos antes de que vuelvan, ¿no? Sí. Bueno, otro atajo, por mira.
Voy a ver si había aquí algo al final. Ah, vale, al final lo has mirado. ¿Había algo? Sí, pero parece que no hay nada. No vale la pena. No hay nada. Bueno, pues te sigo yo, Tira tú porque. Intentamos matar a la langosta. Uf. Venga, va. Vamos a matarla, venga. A ver si podemos. Me dan miedo, las langostinas. Podemos, podemos. Buah. Hay otra más aparte de esto. Toma ya. Cocinado. ¡Hala! Langostita. Vale, este objeto. Grillete de moho. ¿Este era importante, vieron? Esto sirve para Moj, que es un jefe, que lo deja atado al suelo. Ah, coño. Varios segundos. Si se nos complica mucho, lo podemos usar. Yo intentaría... ¿esto necesitas tú o no? De forja, la 7 era ya. Bueno, no, la 7 no ya sé. Tenía, otra creo. Hija de puta, tío. Bien. Vale, pues el grillete intentaría no usarlo, ¿vale? Pero... Si con la piedra de forja 7, tío. No sé si de 7... De 7 tenía ya, ¿no? A ver, puedes ver a qué nivel está tu arma y ya está. Ah, vale, ¿cómo es? Bien. Está más 7, no, no, ya es, la es más 8, es de 8 la que necesito yo. Sí. No hay nada más por aquí, ¿no? No, vamos a ir ya al camino principal. Venga, va. Bueno. Subimos por el ascensor la tercera vez. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, no está tan lejos. Venga, bueno. Además, como somos dos, no sé si dejará usar el grillete más de lo normal. Ah, ¿qué es ese al que vamos ahora? Sí, sí. ¿Y cómo se hace lo del grillete para ponerlo? Es un objeto. Bien. Vámonos. Vale, vale. Pues bien. Sí, porque es que si no, no paran de salir. Bueno. ¿Qué equipo? Sí, 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 Bueno, ahora a ver. Ah, no, claro, ahora no hemos descansado. No hemos descansado, está aquí muerto el augurio. Pues por ahí, ¿no? Sí. Espera, espera. Uh-huh. No era por aquí, no, era por una puerta. Vale. ¿Vamos bien por aquí? Sí. Vale, claro, lo que pasa es que están todos otra vez aquí. No pasa nada. Backstop. Bien, vieron. Enorme. Vale, vale, vale. Míralo. Esto no se abre, ¿no? No, no, está del otro lado, tío, pero no sé qué lado. Está aquí, más hacia allá. Aquí está la gracia. Descansamos. ¿Qué, verdad? Ese no nos ataca. Vamos allá. Esto no es invisible. No. No. Y este tampoco, ¿no? No, vale. Ah. Vamos a la izquierda. Podemos pasar del augurio, creo. Vamos a saco. No, hay que matarlo. Ah, oh, cabrón, lo tenía. ¿Muerto? No. No. Ahora sí. Bien. Es que hay que ir hasta el final. Ya por el otro, ¿no? Sí. Día de augurios, joder.
Muy bien, Mieru. Todo tuyo, amigo. Genial. Vale, era por aquí. Hola. Hostia, ¿qué hay más? Era por aquí. Sí, sí. Vale, no nos ven, no nos ven. Vamos por aquí. Vale, bien. Ah, exacto, era aquí, sí, señor. Hay que bajar. Aquí hay un esqueleto podrido de estos. ¿Lo mato? Sí, toma tú, un peso tú agachado. Ah, vale. Vale. Muy bien. Vale. Paso. Uy, cuidado ahí, ahí. Oh, aquí no se puede. Se puede bajar por aquí, quizás por el otro lado. Esta zona se parece un poco a la de la ciudad anillada. Ah, he visto algo aquí, ¿eh? No, he visto algo. No, no, por aquí he visto algo. Sí, por aquí creo. Que se puede. Que hay que dejarse caer abajo. Aquí se puede, sí. Pues esto se parece un poco a la ciudad anillada. Mm. La parte esa que es como unas escaleras igual que estas. Ah, amigo. Giratorias. Uh-huh. Vale. Aquí abajo. Este aquí escondido. Aquí nada. Pasamos de él. Hay otro. Vale, cuidado que hay una planta, también, sí. Pero es pequeño. ¿Me lo ha dado? ¿Me lo ha dado? Lo ha esquivado, tío, increíble. Increíble. Otra flor. Muy bien, mira. Aquí no hay nada, ¿no? Voy a por las flores, velo. Oh, me ha matado. Veneno. Vale, me han envenenado. Ya estoy envenenado, malo. Sí, claro, como estás tú. Si quieres, tómate el Estus para tener regeneración. Sí, y ahora no tener me lo tomo. Curándote. Vale, vamos por aquí. Yo aquí no iría, ¿eh? O sí. A ver, intentemos no perder. Vamos a ver qué hay, ¿no? Total. Basiliscos. Paso, paso. No. Pasa. Por aquí. Vale, hay una flor grande. ¡Holo! ¡Buah! ¿Me la cargo desde aquí? Voy a bajar, ¿eh? ¿Crees que puedes? Podemos probarlo. Vale. ¿Hago desde aquí? Sí, sí, sí. A ver con el arco, a ver qué le hago. Buah, no creo. ¿No crees, no? ¿Que la ha ganado? No. Pues tiramos con fuego. ¿Vieron? Sí, uy, ¿qué está haciendo? ¡Hostia! No llegaron llega, aquí, ¿eh? Vale. A ver qué pasa con esto. Vale, hay que bajar ahí, ¿eh? Total, yo ya estoy podrido, tío. Déjame ir. No le quita nada. Vamos, sí. Quédate tú, bien. Vale, ¿vas tú? Sí. ¡Ay, mierda! Estoy nomás ahí listos. Me da igual el veneno. ¡No! ¡No! Que no cree eso. Necroplaga. Buah. Vale, estoy vivo. ¿Tú estás vivo? Sí, pero por los pelos, ¿eh? Hola. Bueno, es que me regenera la vida mientras le voy dando, ¿sabes? Te regenera vida los golpes, sí, también. Sí. Ah, no, es por el... No, si no había tomado eso, tío. No, mira, el vial, sí. No, el vial amarillo. Ah, es el amarillo. Por eso no te quita el veneno, ¿no? Hay nada más por aquí, ¿no? Hostia, qué zona, ¿eh? Más podrida. Es lo más profundo, ¿eh? Es lo más... ¡Oh! No, cuidado, corre, cuidado, corre. Sí. Que no lo ataque. Vale, ya está. ¡Qué cabrones, tío! ¡Buf! A ver, ¿vamos por abajo?
Sí. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. O no. ¿Será aquí al lado también otra vez? No parece. ¿De dónde vamos? Qué raro, tío. A ver. A ver, no hay nada. Y solo hay... No hay otro camino, ¿no? Mira, ahí hay algo, bien. Como un ascensor o algo. Sí. Sí, ese es nuestro objetivo final. Pero entonces, ¿cómo llegamos a él? Debe ser que nos hemos dejado alguna puerta invisible, ¿eh? A lo mejor. O quizá es por donde los basiliscos. Ah, amigo, claro. Ah, ya, por esa... Por ese atajo que no hemos hecho, sí, claro. Seguramente. Lo que pasa es que... ¿Y esto de aquí para qué hemos ido? ¿Solo para este...? Ya es un poco raro. Vamos a mirar. Sí. Habrá que mirarlo porque... Buah, tío, aquí a la derecha, Iri. Voy a darle. Bien. Bien. Pero es que yo creo que habrá más, ¿eh? Sí, se queda ahí. Guau. Y ahí hay otro, por ahí. ¡Oh, cuidado! Sal de aquí. Está podridísimo esto. Vale, que no venga hasta que se va. Bueno, vale. Ahora. Mierda, mierda, mierda. Te va a dar bien. Vale, vale, vamos aquí rápido. Sí, ¿se puede abrir? No se abre por este lado. Hostia, qué cabrones. A ver. Voy a por él. Vale. Yo voy a ver si hay aquí alguno escondido. Vale. Bien. Vale, pues oye. ¿Dónde hemos salido otra vez? Era por aquí, ¿eh? Sí, sí, es por aquí. ¿Sí? Venga, este es fácil, venga. Este es fácil. Va, este es más fuerte de lo normal, creo. Sí, es más fuerte. Vale. Párvulo maldito, ¿qué es eso? Párvulo, párvulo maldito. ¿El qué? Es un amuleto. Lo que eso. Carne es que cruda blanca. No, no, el párvulo maldito. No sé qué debe ser. Objeto clave, quizá. Ah, ¿para alguna historia? No, no, es que no sé ni. No sé qué es. ¿Subimos por aquí? Es verdad, déjame coger esto. Sí, sube. Estaba bebiendo, perdón. Está guapa esta zona, ¿eh? Además que, joder, que estamos en un nivel muy equilibrado, ¿sabes? Vale. Vamos a ver este señor. Este señor se va a tomar por culo, ¿eh? ¿No? Ay, mira, que hay otro, cuidado, ¿eh? Este. Nos va a salir ahora que nos giremos, yo creo. Vale, abro esta puerta que creo que es el atajo. Sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Otro más. Ahora sí. Sí, ¿quieres ir a la gracia? Yo creo que... Bueno, yo estoy bastante bien de todo. Vale, vale. Yo no iría, ¿eh? Yo no iría. Creo que hay que subir por esta cañería. Vale. Esta es la zona del principio, de las gárgolas y los tubos. Pero en el otro pero ahora lado. Estamos más arriba. Correcto, mira, estábamos ahí antes. Y ahora... cae este del cielo. Qué bien. Ahí hay otro en la pared. Ahí no bueno, pues, aquí en los laterales habrán. Sí, estamos más arriba. Vale, vamos a cargar. Yo voy a por este. Yo voy a por este. Ahí tienes uno. Sí, ahí. Vale. Vale. Ya estaría. Pues vale. Creo que... Hay que dejarse caer aquí, creo, ¿eh? Bien. Por aquí, sí. Casi me paso. Casi muero. Vale, tienes uno detrás tuyo, cuidado. Voy a poner.
¿Otro? Pesaoso, tío. Joder. Vale, sigamos. ¿Copiar esto? La runita. Vale. Joder. Esta escalera. De ahí a ahí hay que ir. Ah, ah, esto es un atajo también, Y ahora hay que ir aquí. Anda, qué guapo. Hostia, vaya laberinto, tío. ¿Y aquí dejarse caer aquí? Vale. Qué fuerte, ¿no? Mira, ahí hay una. Ahora, ¿dónde vamos? Yo tiraría por aquí, sí. Siempre estamos a tiempo de volver para atrás. ¿No? Sí. Yo miraría por aquí, quizá. Bueno, los dos sitios bajan. Pero bueno, sí, sí, vámonos. Aquí hemos estado. Sí, sí. No, me caí. Uy. Vamos a ir por aquí. Vale, vale, creo que sí, creo que es por aquí. Sí, es por aquí, es por aquí. Mira. Esta es la puerta que no se podía abrir. Es por aquí. Vale. Te tenías que dejar caer. ¿Y aquí? Vale, vale, joder. Pues mira, por error. Aunque sea por error, lo hemos logrado. A ver. Sí, hemos llegado. Vale, joder. Bien. Vale, cuidado con ese. Hostia. Cuidado, ha caído. Vale. Vamos a recogerlo todo. Tarro ritual. Ah, vale, mira el ascensor. Joder. Por fin. Oye, lo que no hay ninguna gracia por aquí, ¿eh? Aquí abajo. Aquí ya habrá una ya, ¿no? Pero vaya. Sí, porque está el jefe aquí. Oh. Al final no había ningún muro invisible. Pues no. Lo inventaste. Bueno, pero hemos llegado, que es lo que queríamos. A ver. Hostia, no sé si. A ver qué tengo de runas. ¿Me dejas mirar? Y así voy. Limpio. Vamos. A ver qué vos es. Yo te lo he dicho, pero no sé si sabes cuál es, así por el nombre. No. Son los dos, ¿no? Los dos que hay, ¿no? En esta zona. Sí, este es ya el único que queda. Y así acabaríamos todos los jefes de Leyndell. Toma ya. Porque esto cuenta como Leyndell. Wow. No. Wow. Esta es la que te pilla. Ah, es la fácil, ¿no? Sí, es la fácil. Por decir algo. Vale, sus ataques con el tridente es importante hacerlos. Ay, su canción es de las mejores del juego. Bien. Vale, viene. No toques el fuego. No toques el fuego. Cuidado, ¿eh? Wow.
Bien. Venga, va. Seguimos. Porque el fuego se te hace sangrar, también. Vale, vale, ya lo veo. Se endiabló, ¿eh? Ya está, ¡Vamos! GG's, Vieru. Este era de los buenos, Muy buen jefe. El augurio. Pero este es el fácil, ¿no? Hay un cofre. Favor del árbol augurio, este es muy bueno. ¿Este es bueno? A ver qué hace. Te sube todo. Es como el anillo de favor. Ahora aquí tenía yo. Quítate este. ¿Sí? Este. Sí. Aumenta. ¡Oh! ¡Y carga! A ver, ahora sí puedo hacer el gordito. Me encantaría, te lo juro, Que los gordos también existimos, coño. No, qué va, es que es imposible. Eso pesa demasiado. Es que es muy divertido, tío. Me ha encantado. Muy guay, bien. Me ha gustado, la aventura. Y aún no hemos acabado con esta zona. Ay, qué suerte. Queda un secreto. Pues venga, vamos, ¿no? Sí. A ver, subir de nivel. Vale, ¿dónde vamos? Bien. ¿Dónde crees que se puede ir? ¿Dónde creo ahora? A ver. No, dentro de esta sala. Ah, dentro de esta sala. Espérate. ¿Aquí habrá algo? A ver. Vale. ¿Te acuerdas de cómo se entran las catacumbas en el Dark Souls 3? Ganas a los vigilantes del abismo. Sí, y se abre una puerta. Sí. Vale. Vale. ¿Dónde estaba esa puerta? Al fondo de la sala. No, aquí, ¿no? En teoría. Vale. A ver. ¡Ay, coño! Pues mira, sí, señor. Vamos. ¡Oh, yeah! O sea que esto, si no lo sabes, te lo puedes pasar perfectamente, ¿no? Sí, vale. Lo que vamos a hacer ahora es para uno de los finales que no vamos a hacer. Es el final más malo, yo creo. Sí. Pero vamos a bajar a ver qué hay. ¿Qué es toda esta gente, tío? Estos son nómadas, son como los comerciantes. Hola. ¿Vamos? No nos atacan, sí. ¿No? No están muertos. Ya, hay uno que se mueve ahí, eso sí. ¿A dónde vamos? ¿Por abajo? Sí. Este está vivo. Sí, pero no son sé si hace algo. Son como los comerciantes estos. Así es, joder, si hace algo. Joder. ¿Te ataca? ¡Hola! No solo ataca, sino que es que te quita una bebida que no veas, Llama frenética. ¡Hola! ¿Qué es esta? Ah, por la madera. Buah. Esta musiquita que suena. Vale, vale, muévete. Hostia, no me hagáis esto. Yo soy malísimo, tío, ahí. Alíneate. Aquí, ¿no? Sí. Vale, y ahora sí. Yo quería... Vámonos, ven aquí. Sí, ven.
Vale. Mereces lo que toca. Qué música más lenta, es triste, ¿verdad? ¿Le dice algo? No. Déjale ahí tocando. ¿Y ahora? Vale, esto yo no lo he hecho nunca. Hay que bajar. Vale, ¿bajar vuelve más? Mira. Aquí. Hostia, parkourito. Vale, vale, espérate, ¿eh? Sí, que a lo mejor lo has liado, ¿no? Vale, vale, bien, bien. Tírate en esto. Aquí. Vamos a ir de una en una. Venga, va. Vale, Deo. Ya la cago. Vale, te espero. ¿Ya he descansado en la hoguera? Uf. Sí, sí, ha subido de nivel. Ah, claro, claro. Vale, voy. Joder, tío. A ver. Ahora por los maderos, ¿no? Otra vale, vez. Atacado sin querer y he muerto. No. Ahora voy, ahora voy. No jodas. O sea, estamos igual, ¿no? En la no, no he muerto. ¿No has muerto? ¿Por qué? A ver, tírate. Sí, tírate. Hombre, que no, que no. No, vas a bajar normal, vale. Hombre, pues si me he matado antes. Ya, pero cuando has muerto has roto el suelo. Y ahora estamos roto. No jodas. Bueno, tú intenta bajar normal y ya veremos qué pasa si mueres. Venga, ahora aquí, ¿no? Sí. Pero es que no hay sitio para caer aquí. Hay sitio, pero muy poco. ¿Ves? La he cagado otra vez. Vale, no. Y ahora salto a este, ¿no? Sí. ¿Y de aquí? Pues no debía ser esta. Hostia, puedes llegar y si te caes, pues ya veremos. Vale. Vale, bien, ahora eso. Hostia, lo veo ya. Vale. Aquí, ¿no? Sí. Bien. Vale, y ahora aquí me dejo caer ahí. Vale, ahora a esa de ahí puedo dejarme caer, creo. ¿Verdad? Sí. Uy. Buah. A ver ahora. Ya, el problema es ese, tío. ¿Verdad? Ya que caer aquí. Ya estoy muerto. Yo muero. Vale, ¿muerto? Has sobrevivido. ¿Por qué he roto el suelo, tío? Qué fuerte. Sí. Venga, hombre. Hola, ¿qué es eso? Vale, no vamos a ir ahí aún, ¿eh? Descanso, ¿eh? Sí. Voy a ver si podemos entrar o no, porque quizás si entramos... Vale. Luego ya... Este final es muy peligroso hacerlo, porque ya no puedes hacer ninguno otro. No lo hagas entonces. No, por eso, pero quiero ver si nos deja entrar y no pasa nada. ¿Y ya se acabaría el juego? No se acabaría. Pero te obliga a hacer ese final. Vale, no vamos a entrar ahí, pero bueno, ya sabemos que hay aquí abajo. Yo te explico. ¿Qué habría? Explícanoslo. No la abres. No abro. ¿Qué habría aquí, bien? Ahí detrás están los tres dedos. Ah, ¿los que hay también en la mesa redonda? No, en la mesa redonda están los dos dedos. Vale, y aquí hay tres dedos. Vale. Antes eran cinco y se separaron. Ah, vale. Pues los tres dedos están en contra de los otros dos. Uh-huh. Y lo que quieren hacer... es que todo vuelve a ser uno. Entonces tú vas ahí, abres la puerta, uh-huh, como que te dan su poder y el poder de la llama frenética, que es la llama esta amarilla que sí, vemos la en que el tío ese, sí, sí. 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 Y entonces tú tienes el poder de la llama frenética y cuando te pases el juego, pues lo quemas todo. Amigo. Reina el caos y al final no queda nada. Es lo que quieren los dedos. Amigo.
O sea, que es como, por eso, claro, por eso la entrada esta es como tan, es como está lleno de muertos, ¿no? De sí. Supongo de gente que lo ha intentado, imagino, no sé. Y por eso Mog lo protege, porque él quiere gobernar, y si alguien llega aquí, pues gobernará él, claro. Es... No, no. Ah, no, bueno, gobernará claro. Nadie porque no estará todo. Claro, claro. Vale. Vale, por eso hemos venido aquí a verlo. Bueno, pues sabemos que aquí hay un final. O sea, para hacer uno de los finales tendríais que haber abierto esa puerta. Pero no es un final muy bueno, así que mejor no abrirlo. Vale, pues... pues ya está. ¿Lo dejamos por aquí? Sí. Bueno, vamos a salir fuera porque este sitio es muy feo, tío. ¿Dónde vamos? Va, para... Pues vamos a ir allá. A Lindel. ¿Dónde tenemos que seguir a partir de ahora ya? ¿Por aquí? Muralla este... A ver, no, Azum en la capital. Y yo iría a la que se llama... Muralla este, en la... esa. Muralla de la capital. No, no, perdón. Es un poco más abajo de ese. No, no, ve a la muralla de la capital. Esa. Venga. Vámonos allí. Este sitio es muy oscuro. Ya hemos estado demasiado en las sombras. Y ya nos toca que nos dé un poco de rayos de luz, de esperanza. Mira qué bonito esto, ¿ves? Mira qué bonito. Esto es otra cosa. A ver, sal fuera. Bonito, ¿eh? Esta sala es muy bonita, ¿eh? La sala es súper bonita. Mira todo, oh, qué bonito. Vale. Pues ahora sí, ¿eh? Toda esta zona también ya. Hemos hecho ya de toda esta zona todos los jefes. Ahora sí que nos queda seguir por el... Hostia, mira qué bueno. Vale, te lo me acabo de ganar. Perdona. No, Piero. No ha podido soportar la presión. Rota mi banco. Rompí el banco. Bueno, escúchame. Ahora sí, ¿no? Seguimos con la historia ya. Con la aventura, ¿no? Sí, ya estamos en la recta final. Bueno, por cierto, no he subido este. Estamos con 128 jefes. De el anterior lo has subido y hemos hecho dos. Sí, dos. Otro banco. Sí, ahora no lo rompo. No te subas, por favor. Déjame, confía en mí. Me tienes que saltar de lejos. Míralo. Vale, bien. Y ahora aquí. O así. Y me siento contigo. ¿Pues qué no quieres que me siente contigo? Sí. Voy a hacer una foto, me gusta. Bueno, pues así, amigos, en el próximo capítulo avanzaremos ya por las zonas nevadas. Así que prepararos las bufandas, prepararos los guantes y los gorritos, las orejeras, todo lo que queráis, porque nos vamos a pasar frío en el próximo episodio. Así que nada, nos vemos. Gracias, Viero, por todo, como siempre. Y adiós. Adiós.